Un sujeto y un menor de edad que portaban uniformes de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador fueron detenidos por su presunta participación en los asaltos a buses en el anillo vial de Daule. Operaban a bordo de este auto sedán con un uniforme de agente de la CTE en el asiento del conductor. Según la policía de Daule, implicados en los constantes asaltos a los buses interprovinciales e intercantonales. Uno de 17 años y el otro de 25 años de edad. Los mismos que circulaban en un vehículo de color azul aveo. En la parte de atrás un bolso de color negro. En el interior se pudo descubrir que existía un arma de fuego tipo revólver con 4 cartuchos calibre 38 sin percutir. En los últimos días, afirma, la Fuerza de Investigación Anticriminal detuvo a 10 sujetos involucrados en este y otros delitos. Uno de ellos se identificamos como de la agrupación de Chone Killer. Los míos se habían encargado de lo que es al delito de robo de motocicletas, robos en ejes viales. En la terminal de Daule y las paradas de los puntos de salida, choferes y usuarios sostienen que el asunto es grave. ¿Con armas de fuego o con armas blancas? De todas dos caras. De todas dos caras igual. Igual. Nos hacen pasar un buen susto todos. A veces suben a veces a pedir plata y si uno no le da, comienzan a quitarle la pertenencia y comienzan a sacar cuchillos. Vienen motorizados y empiezan así a como acosar a la gente. Entonces, en ese momento deben de aunque sea haber una seguridad aquí. Es en lo que es sector de Petrillo, inclusive vía de Lomas de Sargentilio, lo que es vía La Aurora Salitre y lo que es el sector de Santa Lucía que nos une con Palestina. Son esos lugares en los cuales que ha habido novedades. Exigen por ello más patrullajes no solo en los puntos críticos. Ningún delincuente se queda, dicen, donde ya lo están cazando. En Daule, con cámara de Michael Arámbulo, informó Jorge Escobar.